El presidente Joe Biden inició su gestión con una popularidad del 57%, impulsada por su plan contra la pandemia, la promesa de 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días y un nivel bajo de desempleo. Sin embargo, su manejo de la crisis en la frontera comenzó a restar la aprobación. Los cambios que realizó en leyes migratorias, la llegada de miles de inmigrantes, incluyendo decenas de niños no acompañados, se convirtió en una prueba para su presidencia. Aún así, en abril, al cumplir 100 días en el poder, mantuvo su aprobación. El mes de julio comenzó con un revés en la lucha contra el COVID-19, una tasa de infección superior a 100 por cada 100 mil habitantes. Su aceptación bajó al 50%. De ahí los números cayeron paulatinamente. En septiembre llegó al 43% de la aprobación tras la caótica retirada de las tropas de Afganistán y el aumento en las infecciones por Delta. Para finales de octubre, 7 de cada 10 estadounidenses consideraban que el país iba por mal camino. La inflación, la inmigración, el desempleo fueron las principales causas del descontento. Al cumplir un año de gobierno, en enero de 2022, Biden llegó al 40%. ¿Las causas? Omicron, el precio de la gasolina y el desabastecimiento de productos. Aún así, su aprobación fue más alta que el 38.4% que obtuvo el expresidente Trump en su primer año al mando. Sin embargo, la economía sigue siendo el tema principal que afecta y preocupa al país y por eso, como vimos, terminó febrero con su nivel más bajo, 37% de aprobación. Julio, vuelvo contigo a Washington, D.C.